Bienvenidas a todas a este evento organizado por el King Juan Carlos I of Spain Center de NYU. Soy Jordana Mendelsohn, la directora del centro, y en nombre de todo el equipo, les damos las gracias a nuestros invitados de hoy, Diego Baena y Santiago Albo Rico, quienes van a conversar sobre el tema plagas y farmacología desde una perspectiva histórica y literaria. Uno de los objetivos de esta charla es discutir y analizar tanto las representaciones como los discursos sobre el contagio en el pasado y presente, para así analizarlos en profundidad y así ayudarnos a entender la crisis que todos estemos viviendo, la pandemia del coronavirus. Diego Baena es nuestro King Juan Carlos Postdoctoral Fellow este año. Y como parte de la beca, este semestre va a organizar dos eventos online para el centro. El evento de hoy es el primero y tendrá otro en marzo sobre los populismos históricos. Recibió su doctorado de Princeton University el año pasado. Sus investigaciones se centran en la cultura política popular y la lectura cultural popular en los siglos XIX y XX en España. Ha escrito más recientemente sobre la epidemia de cólera de 1834 y 1854, que se publicará en un ensayo titulado Revolt in the Time of Cholera, Plague, Inequality, Scapegoats, and Insurrection in 19th Century Spanish Fiction. Santiago Albarrico es escritor y ensayista. Ha colaborado con periódicos y revistas en España como Público, Cuatro Poder, Ara y El País. Es autor de numerosos libros, incluyendo Las reglas de caos, apuntes para una antropología del mercado, de 1995, Islamofobia, nosotros, los otros y el miedo, de 2015, Ser o no ser un cuerpo, de 2017. Ha escrito artículos sobre Pérez Galdós y sus representaciones de la epidemia de cólera en Madrid. Y le felicitamos por su último libro, España, que acaba de publicarse la semana pasada. Realmente es un placer, ¿no?, poder también celebrar esta nueva publicación. Después de las presentaciones, habrá tiempo para preguntas, así que por favor pongan sus comentarios y preguntas en la sección de comentario en Facebook Live. Pues muchísimas gracias y sin más, presento a Diego Baena y Santiago Albarrico. Bueno, muchas gracias, Jordana, por esa presentación y por darnos la bienvenida. Y nada, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera darles las gracias por su presencia y a Santiago, obviamente, por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer y un privilegio. También quisiera darle las gracias a Laura Turegano, directora del Centro Rey Juan Carlos, a la profesora Jordana Mendelsohn, obviamente, y a nuestro equipo técnico, sin cuya ayuda hubiera sido imposible organizar el evento. Entonces, antes de comenzar nuestro diálogo con Santiago, quisiera abrir con una introducción, decir unas palabras sobre por qué lo organizamos y sobre algunos de los intereses comunes que nos motivaron a hacerlo. Ya que vamos a tratar sobre las pandemias, sus lecturas y sus pasados, pensaba propicio, ya que entre otras cosas soy a veces historiador, construirles una pequeña máquina del tiempo imaginaria y teletransportarnos de la forma más precaria posible a la España de 1834. Bien, ha muerto el rey absolutista Fernando VII. El país está viviendo una guerra civil entre liberales constitucionalistas, partidarios de la infanta Isabel de Borbón, y los partidarios absolutistas del hermano del rey, don Carlos. El articulista liberal Mariano José de Larra está a 2 años de publicar sus traducciones del sacerdote católico socialista Lamennais y a 3 del suicidio. Las tropas carlistas avanzan hacia Bilbao, a la Inquisición le queda ya poco tiempo y el cólera ha llegado a Madrid. Me llamo Diego, seré vuestro guía de visita. Al gobierno del difunto rey le han llegado durante varios años informes sobre una enfermedad mortal, precedente, según los expertos médicos de la época, del subcontinente indio, concretamente del recinto de Kolkata, donde se registra la primera gran epidemia local del siglo, pero ya se ha extendido globalmente y su principal vector de contagio es el agua.
se le ha dado el nombre a esta enfermedad de cólera morbo asiático, o sea, una amenaza precedente de ultramar. La enfermedad ha tardado unos 13 años en llegar a Europa. Para el verano de 1834, en el que nos encontramos, la enfermedad ya lleva más de un año causando estragos en localidades distintas de la península ibérica. Se dice que el origen del brote local es un barco inglés que había llegado al puerto de Vigo el año pasado. Se pronostica la necesidad de crear cordones sanitarios alrededor de las poblaciones afectadas, pero sea como fuere, la enfermedad ya ha llegado a la capital del estado. Los curas empiezan a ser una presencia constante en las calles. Acompañan a los ataúdes y cortejos de personas lamentando la muerte de sus seres queridos, todos, por supuesto, vestidos de negro. Son como la muerte misma. La gente se empieza a preocupar. Circulan rumores y especulaciones sobre la causa de la enfermedad. El gobierno, con el pretexto de mitigar el pánico, niega inicialmente la presencia del cólera en Madrid. Pero pronto la gente se desentiende del primer informe oficial y el presidente del gobierno, Francisco Martínez de la Rosa, a la vez que otros ciudadanos relativamente privilegiados, pronto huye de la capital. Mientras los que no tienen remedio o recursos se quedan. La mayoría de las personas que vemos a nuestro alrededor no tiene agua corriente o pozo propio en casa. El agua es traída de los pozos y fuentes públicas o bien, sobre todo, por las mujeres de los barrios populares o bien por el gremio de aguadores, la mayor parte inmigrantes de Galicia y Asturias. Cunde el rumor de que han sido los frailes, en connivencia con los aguadores gallegos, quienes han envenenado varios pozos y fuentes. Multitudes de madrileños y madrileñas, sobre todo de los barrios populares, asaltan varios conventos y en presencia de las fuerzas de la milicia urbana, que o bien se niegan a intervenir o que en algunos casos se unen a los amotinados, mueren 75 frailes y un número incierto de aguadores. 79 personas son juzgadas y condenadas por el gobierno, concluido el motín, algunas padeciendo penas de cárcel, otras absueltas. Dos de ellas, un ebanista y un músico militar, serán condenadas a muerte por hurto. Subimos de nuevo a nuestra máquina de la imaginación y aterrizamos unos 20 años después, en julio del año 1854. Durante varios años se ha estado construyendo el canal de Isabel II, un proyecto público diseñado para abastecer de agua a la capital y para sanear las fuentes. Es construido por prisioneros comunes y prisioneros políticos carlistas en condiciones de práctica esclavitud, muchos de los cuales mueren de cólera, de malaria, de otras enfermedades. Y los ministros están sacando tajada. A la vez, Madrid está viviendo otra revuelta popular. El pueblo y sus milicias han entrado en los apartamentos de los ministros y en el edificio principal de la Puerta del Sol, iluminando todos los balcones de la ciudad y quemando los objetos de lujo de los ricos y de los ministros en grandes hogueras. En varias barricadas, construidas con los adoquines de las calles y con muebles de casas proletarias, se percibe un anuncio: pena de muerte al ladrón. Volamos ahora a Barcelona, una ciudad en pleno estado de transformación. Altas chimeneas empiezan a elevarse por encima de los torreones góticos. El humo que sale de ellas se confunde con las de otras fábricas, que han sido quemadas por sus propios obreros como acto de huelga y protesta en contra de los bajos salarios y las nuevas máquinas selfactinas. Tres obreros luditas son fusilados en las Ramblas como venganza por haber destruido la propiedad de los capitalistas. Se declara el estado de sitio y el cólera está a punto de arrasar a la ciudad. La gente se empieza a morir, los capitalistas huyen y se cierran muchos negocios, dejando a la gente sin trabajo y sin dinero. Pronto, la propaganda del gobierno liberal intenta culpar a los obreros luditas por la escasez de trabajo en la capital de Cataluña. Estamos a poco menos de un año de la primera huelga general de la historia española y a más de 30 de la primera vacuna en contra del cólera morbo. Subimos de nuevo a nuestra máquina. No se preocupen por aquellas ciudadanas y ciudadanos del siglo XIX que nos empiezan a mirar con curiosidad y hacer preguntas. Pensarán quizá que somos aeronautas y que nuestra máquina del tiempo es un globo aerostático, como cualquier otro que hayan podido ver durante las ferias y expos industriales. No trabajamos para el Ministerio del Tiempo. No buscamos corregir un error en la historia de la nación para que las cosas ocurran como tengan que ocurrir. Intentaremos, por así decirlo, cambiar las cosas lo menos posible, pero podéis, eso sí, tomar cuantos apuntes y daguerrotipos queráis, previo al consentimiento de la gente, claro. Aterrizamos en el año 1885. La monarquía se ha restaurado después de un efímero experimento republicano y socialista.
el novelista canario Benito Pérez Galdós, ya célebre en todo el país, terminó hace 6 años su segunda serie de episodios nacionales, en que se narra, entre otras muchas cosas, la historia de los frailes madrileños asesinados en el 34, y está a punto de escribir su magnum opus, la novela Fortunata y Jacinta. El joven epidemiólogo catalán Jaume Ferran i Clua está intentando desarrollar una vacuna en contra del cólera. Ha inoculado a unas 50.000 personas en la ciudad de Valencia y parece haber obtenido resultados muy positivos. Pero las opiniones de la comunidad científica europea están divididas. En España, el futuro premio Nobel, el doctor Santiago Ramón y Cajal, percibe como peligroso su método de inocular con culturas bacterianas y aconseja al gobierno español en contra de la distribución de la vacuna. Por otra parte, Ferran mismo se ha negado a divulgar sus secretos sin recibir una remuneración, provocando la ira de otros científicos. Con todo, será el primer científico en haber inventado un método de inoculación en contra de una enfermedad bacteriana. Mientras tanto, y mientras esperan una cura que no llega, los fieles rezan a San Roque, santo patrón de los enfermos desde tiempo de la peste negra. Su perro, famoso por haberle lamido las heridas al santo, también le lamía las llagas a las víctimas de la plaga bubónica. Nuevas medidas de planificación e higiene pública harán que poco a poco el cólera vaya desapareciendo como amenaza pandémica, aunque hoy en día, según la OMS, es una enfermedad que sigue afectando a unas 5 millones de personas de manera anual, aunque con una disminución importante en la tasa de mortandad. Nuestra máquina del tiempo nos podría llevar a muchos otros sitios, a 1918, por ejemplo, o a 1971, pocos años antes de la muerte del dictador Franco, en que un nuevo brote de cólera complica un tanto la imagen de progreso y desarrollo que quería pintar el gobierno falangista. Podríamos irnos hasta el barroco o la época medieval y conversar con los médicos de la peste bubónica que aparecen en la portada del Leviatán de Hobbes. Preguntarles, por ejemplo, por qué se visten de pájaros carroñeros o por qué llevan hierbas y flores fragrantes en sus máscaras. Pero aterrizaremos, yo creo, en el 2021, para que tengamos también un poco de tiempo de contemplar nuestra propia historia más reciente a luz de aquellos pasados, al parecer, tan distantes. Vamos a darle, por favor, entonces, una bienvenida y un aplauso virtual a nuestro invitado, Santiago Albarrico, que además de ser muy fan de las novelas de Galdós, lleva algo de tiempo reflexionando sobre nuestra relación íntima con el contagio. Y nada, Santiago, no sé si quisieras decir algo tú antes de seguir con nuestra entrevista. Bueno, sencillamente pues dar las gracias a todos, al King Juan Carlos Center, a Jordana, a Laura y a ti, Diego, por esta hermosa, profunda, instructiva y amenísima introducción que has hecho a este diálogo que empezamos cuando tú quieras. Pues muy bien, empezamos directamente. Entonces, lo primero que quería preguntarte es sobre tu libro de 1995, Las reglas del caos, donde abordas el tema del contagio como función política, económica y social. Por ejemplo, cuando analizas la crónica de Tucídides sobre la peste de Atenas. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo has leído históricamente el concepto de contagio a través de la literatura y de la filosofía? ¿Y de qué maneras han cambiado o no tus opiniones desde entonces, desde ese primer libro? Y sobre todo, bueno, a partir de la pandemia actual. Bueno, empiezo por el final para apuntar algo de lo que hablaremos más tarde. Tiene que ver con aquello de lo que yo no podía hablar en el año 95 porque era incipiente. Y me refiero a todos los avances tecnológicos y sobre todo a la generalización del uso de las nuevas tecnologías como un vector, obviamente, de aumento de la velocidad en la difusión de las noticias y también, como intentaré explicar luego, como un aparato, como un dispositivo profiláctico de comunicación frente a la amenaza del contagio. De hecho, en mi libro del 95 estoy constantemente utilizando esta oposición entre comunicación y contagio para de algún modo reivindicar, y enseguida aclaro en qué sentido, para reivindicar la idea de contagio y para describir de algún modo el sistema capitalista de consumo como un sistema de cuarentena estructural. Yo creo que todas las relaciones de poder a lo largo de la historia
han tenido que afrontar un dilema fundamental, y es quién se mueve y quién no se mueve o se mueve menos. Y la adquisición o la consistencia del cuerpo es proporcional, es inversamente proporcional al movimiento. Quiero decir que uno tiene tanto más cuerpo cuanto menos se mueve, cuanto menos le dejan moverse. Esto se comprende muy claramente, que es lo que ocurre cuando nos ponemos sencillamente enfermos o nos rompemos una pierna, ¿no? Quedamos inmóviles y por lo tanto tenemos más cuerpo. Eso tiene un aspecto también social terrible, porque naturalmente los presos, las clases subalternas, siempre han tenido más cuerpo también porque tenían menos libertad de movimiento. Y hoy, pues, los que más cuerpo tienen son los que quedan enganchados en las alambradas, o en las vallas, en los muros fronterizos. En todo caso, el cuerpo aparece como, en la medida en que no se mueve, no se le deja moverse, como amenazador. La idea de contagio aparece, por tanto, como algo de lo que hay que protegerse en la medida en que está alojado en los cuerpos. Pero hay que tener mucho cuidado, porque en realidad el concepto clínico de contagio solo se establece, y tú de alguna manera lo has apuntado al hablar del siglo XIX y de la vacuna de Ferrán, solo se establece a finales del siglo XIX. Es el primero que de alguna manera se opone a la tradición que procede de Hipócrates y que habla como vector de contagio de las miasmas, ¿no?, del aire. Digamos que contraemos una enfermedad en la medida en que compartimos la misma atmósfera, el mismo mal aire. El primero que dice, no, cuidado, son los cuerpos los vectores de difusión de la enfermedad, es decir, hay transmisión de enfermedad de un cuerpo a otro, es Girolamo Fracastoro, tan tarde como en 1547. Y este es uno de los pocos casos, quizá, en la historia en que la intuición popular, o mejor dicho, la experiencia popular inmediata, ha ido por delante de la medicina, ¿no? Mientras que en todos los otros casos la medicina se ha dedicado básicamente a corregir errores populares, en el caso del contagio es más bien lo contrario, ¿no? Las poblaciones del mundo, cada vez que se ha abatido sobre sus ciudades una epidemia, una pandemia, una enfermedad infecciosa, han percibido de inmediato que los cuerpos eran transmisores de la enfermedad, mientras que la medicina, ya digo, de Hipócrates hasta el siglo XIX prácticamente, con la excepción de Fracastoro, pues insistían en que eran las miasmas el hecho de compartir. Entonces, no es que no existiera el concepto de contagio, sino que el concepto de contagio estaba muy vinculado a su sentido etimológico original. Viene del latín de cum tangere, de alguna manera puede decirse que tiene que ver con lo que tocamos dos personas al mismo tiempo, tocar juntos algo, eso es lo que quiere decir originalmente la palabra contagio, adquiere una acepción negativa después de en realidad venir a expresar aquello que ocurre entre dos compañeros, incluidas las relaciones sexuales, ¿no? Contangere, contangere, tocar al mismo tiempo juntos una cosa, convertía a los seres humanos en compañeros. Ese concepto, digamos, de alguna manera positivo, va desapareciendo para adquirir esta otra acepción ya clínica, en la que los cuerpos son puramente pasivos y se contagian en la medida en que comparten con otros cuerpos las mismas miasmas o la misma atmósfera. Y como digo, solo a partir de finales del 16 empieza a considerarse la posibilidad de una transmisión de cuerpo a cuerpo. Pero es muy importante que, digamos, la intuición popular haya vivido y afrontado siempre las pandemias
desde la idea, desde la convicción de esta transmisión. Eso aparece en todas las fuentes clásicas, aparece en Tucídides, aparece en Lucrecio enseguida, que en De Rerum Nature cuenta también la famosa peste de Atenas del año 430, que como todas además se produce en medio de una guerra, pero que también hay que relacionar, tú lo has hecho también, ¿no? Las guerras y las pandemias, ¿no? En 430 estamos en plena guerra del Peloponeso entre los dos imperios helénicos, los atenienses y los espartanos, pero también en la peste de 1347, en la bubónica o negra terrible que devastó Europa. Pero fíjate, Diego, que todavía en 1665, cuando Daniel Defoe, en su famoso diario de la peste de Londres, escribe sobre los acontecimientos de esa pandemia, vinculado a esa pandemia, narra cómo en un determinado momento la propia población duda, también de una manera interesada, de si no tendrán realmente razón los médicos y no hay transmisión de cuerpo a cuerpo, sino es el hecho de compartir los mismos efluvios o las mismas miasmas. A mí en el libro, en todo caso del 95, lo que me interesaba, y por eso contaba un poco esta historia del contagio, era insistir en los dispositivos que había utilizado una sociedad de mercado para, de alguna manera, sobretexto de neutralizar las amenazas clínicas que se derivaban de los cuerpos, mantenerlos en una especie de cuarentena estructural, que pasaba, para empezar, por el hecho de que a través de la circulación acelerada de las mercancías, por tanto, a partir, digamos, de la prohibición del uso del objeto, del uso de las mercancías, pues se desvinculaban los cuerpos entre ellos, entre sí, y los cuerpos con los objetos. Este libro fue escrito cuando yo me marché a vivir al Cairo, un lugar, naturalmente, donde uno no puede ser de ninguna manera hipocondríaco, ¿no? Porque los objetos y los cuerpos están siendo permanentemente usados de manera promiscua y casi universal, de la manera más democrática que uno puede imaginar, y nunca los objetos dejan de tener valor de uso y, por lo tanto, incluso conservan un cierto valor de cambio hasta que desaparecen casi disueltos en harapos, en briznas, en la naturaleza. Y yo ponía estos dos modelos, ¿no? Un modelo en el que, bueno, la amenaza del contagio va acompañada también de la posibilidad de contagiar otras cosas, de contagiar, por ejemplo, memoria. Los objetos usados contagian memoria en el sentido en que nos recuerdan el relato del uso que ha hecho de él su usuario. Allí donde ya no hay uso, porque los objetos son solo mercancías o valores de cambio y se suceden a velocidad vertiginosa delante de nuestros ojos, pues ya no es posible recibir ningún relato del objeto, ¿no? Contagian, por lo tanto, también relatos, contagian afectos y, sobre texto de neutralizar las amenazas clínicas que acompañan a ese otro tipo de contagio más relacionado con el concepto original del latín, compañerismo, pues se establecen toda una serie de dispositivos que hoy obviamente se han consumado de manera, pues yo creo que irreversible, pues sobre texto de conjurar las amenazas clínicas, se estableció, se mantiene y se agrava un régimen de cuarentena estructural que pretende hacer circular muy deprisa ciertos cuerpos, desde luego datos y operaciones financieras y mercancías, y al mismo tiempo que garantizar una total seguridad. Eso solo se puede hacer en una, digamos, una civilización de comunicación, y por eso yo en el libro planteaba esta oposición entre el contagio, con sus riesgos a veces pavorosos, pero con sus ventajas antropológicas, y la comunicación que se ha impuesto finalmente como el modelo aséptico, en el que ya
creemos poder evitar las pandemias, hemos visto que no las evitamos, pero a cambio hemos destruido vínculos antropológicos fundamentales. Pues, creo que es una buena manera de seguir a la siguiente pregunta, que sería más o menos cómo pasamos entonces antropológicamente o históricamente, socialmente, de un contagio que literalmente significa, o sea, desde lo que comúnmente tocamos, compartimos, a lo que comúnmente rechazamos. O sea, ¿cómo pasamos de esa idea de contangere, ¿no? a fármacos, o sea, a aquellos cuerpos que expulsamos de la comunidad? En uno de tus ensayos más recientes en la revista Contexto, hablas específicamente de esta antigua práctica del fármacos, ¿no? del chivo expiatorio, aquella figura que es exiliada de la comunidad para purgar o para sanear la comunidad. ¿Tú crees que en las crisis o catástrofes más recientes es inevitable el deseo de buscar a un agente responsable o figura sacrificial? Y entonces, o sea, ¿cómo pasamos de nuestro quizá genuino miedo a lo contaminado, al contagio, a un régimen social ya directamente inmunológico o farmacológico? ¿Y cómo se explica nuestro miedo a ciertos tipos de cuerpos, ya sea anti-masker, ya sea inmigrante, trabajador, trabajadora, turista? ¿Y crees que hay, o sea, una inmunología potencialmente buena o es en general xenófoba por definición? Pues mira, es interesante la pregunta porque obliga a reflexionar, por ejemplo, sobre la función del fármacos griego, de cómo se elegía ese chivo expiatorio. Es decir, yo creo que allí donde, y todavía sigue ocurriendo a pesar de nuestra ilusión de control absoluto, allí donde en una situación de crisis los seres humanos somos incapaces de localizar la fuente del mal y de evitar los efectos que ese mal introduce en la sociedad en la que vivimos, lo que hacemos es inevitablemente introducir la idea de sacrificio, ¿eh? El sacrificio creo que tiene que ver como práctica con esta necesidad de controlar a partir de un cuerpo concreto, manejable, de controlar una situación abstracta o en cualquier caso caótica, impredecible e incontrolable. Pero el caso es que, fíjate que en el sacrificio, no solamente en el griego, también en el hebreo, pero si hablamos del fármaco y del chivo expiatorio, en realidad la idea era colocar todo el mal que estaba experimentando la sociedad en un solo cuerpo. Es una idea que luego de otra manera recoge el cristianismo con el sacrificio de Cristo, colocarlo ahí y a partir de su expulsión de la ciudad o de su destrucción física, hacer desaparecer el mal que ahora está alojado en ese cuerpo. Pero la condición para ser fármacos es precisamente la de la pureza. O sea, el sacrificio antiguo está relacionado o solo funciona si la víctima es buena, si la víctima es pura, si la víctima no tiene tacha. No se piensa, por ejemplo, en la figura de Ifigenia, ¿no? La hija de Agamenón, que es escogida como víctima propiciatoria y de alguna manera como fármacos en un momento en que las naves aqueas no pueden volver a su origen, ¿no? Precisamente porque es virgen, porque es pura, porque es moralmente intachable. De manera que no hay una criminalización previa de la víctima, todo lo contrario, ¿no? De alguna manera se convierte en el foco receptor del mal que está afectando a la sociedad precisamente porque es pura. Entonces, se invierte la situación a la que ahora estamos acostumbrados y que yo creo que con el cristianismo se establece de un modo muy evidente, ¿no? Que pasa por al contrario, identificar la fuente del mal con la víctima propiciatoria. La víctima propiciatoria es la fuente del mal. En el caso del fármacos, y por eso ahí viene nuestro término farmacia, no es así. El farmacos es remedio, es tríaca, es el antídoto frente a un mal
que procede de los dioses. Hoy esa lógica, es decir, hoy, desde hace muchos siglos, esa lógica se ha invertido. Y se ha invertido de tal manera que la fuente del mal, la etiología del mal, es precisamente el que se convierte en chivo expiatorio y que hay que destruir, porque es el origen del mal. No el portador escogido para que lo reciba y por lo tanto hacerlo desaparecer. Y yo creo que esta inversión es muy importante, porque es verdad que desde hace muchos siglos sí ocurre que el mal se atribuye a fuerzas que ocupan posiciones marginales o subalternas o previamente amenazadoras en las relaciones de poder. Pero déjame que para que no se me olvide, diga algo importante que tiene que ver con esto también del contagio y de la percepción de pronto del otro como amenazador. Y es lo siguiente, fíjate que yo creo que una de las sorpresas de la pandemia actual, digo sorpresas para sus víctimas, sobre todo para sus víctimas occidentales, tiene que ver con el descubrimiento de la antigüedad del mundo, ¿no? O sea, de la misma manera que cuando oímos un trueno en medio de una tormenta, refugiados en nuestra casa, rodeados de electrodomésticos, de pronto recordamos, y a veces con emoción intensa, la antigüedad de la naturaleza, de la misma manera, la disrupción de un virus contagioso y mortal en este cuadro de cuarentena estructural al que me refería, lo que ha hecho ha sido recordarnos la antigüedad del mundo, la antigüedad de las relaciones humanas, la antigüedad de ciertos mecanismos que se han utilizado siempre en términos de cuarentena estructural para conjurar la amenaza del otro. Y esto creo que tiene consecuencias antropológicas muy serias, porque fíjate, Diego, que lo que creo que ocurre es lo siguiente, que el contagio de pronto convierte a todos los cuerpos en potenciales amenazas. Es decir, la desconfianza se convierte en la regla de las relaciones humanas. Y esto es como el reverso de una cierta confianza antropológica, sin la cual no habría estabilidad social, ni cultural, ni convivencia posible, el reverso de una cierta confianza estructural que tiene que ver con la otra capacidad que atribuimos. Se transmite a través de los cuerpos, pero la vida también. Entonces, la madre es como el contrapunto del cuerpo contagioso. Y la madre es la que, de alguna manera, ha garantizado siempre una confianza antropológica estructural que nos ha permitido el tratar a los demás como si nos fueran a decir la verdad, en lugar de dar por supuesto que nos van a mentir, como si fueran a compartir su comida en lugar de ir a envenenarnos, como si fueran, en efecto, a darnos un abrazo en lugar de una cuchillada. Entonces, esa frágil confianza estructural que introduce el cuerpo a través de la reproducción biológica y social, a través de la madre, queda de pronto completamente rota por la inversión del cuerpo como fuente de amenaza. Es la contramadre, digamos. Y lo es hasta el punto de que potencialmente la propia madre, de la que no puedes esperar ninguna amenaza, se convierte en amenaza también para su hijo y para los demás, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que la gran sorpresa de la antigüedad del mundo que se introduce en las sociedades de cuarentena estructural capitalistas viene a quebrar una confianza antropológica que estaba ya muy, muy quebrada, ¿no? Quebrada a través de todos esos dispositivos de los que hablábamos antes, que eran mercantiles, tecnológicos, incluso a través de la idea de contrato que finalmente se ha apoderado de todas las relaciones humanas, ¿no?
Primero, el contrato capitalista estaba un poco limitado a la relación salarial y luego la figura contractual ha ido expandiéndose hasta el punto de que ahora incluso llega al terreno de las relaciones íntimas, de las relaciones sexuales. Veníamos de un mundo en el que ya de alguna manera sospechábamos que nuestro vecino era un asesino en serie que detrás de su sonrisa tenía ocultos un montón de cadáveres en el jardín, de que nuestro propio marido podía matarnos y de que cualquier ser humano podía ser un terrorista con una bomba aplicada al pecho, hemos de alguna manera consumado ese modelo de cuarentena estructural a través de la pandemia. Y naturalmente lo hemos hecho en un marco en el que ya había algunos sujetos de amenazas señalados, no como fármacos, sino como chivos expiatorios en los que se identificaba la fuente del mal y la solución. Ya teníamos toda una serie de cuerpos que habían quedado de alguna manera, bueno, pues ya expulsados de la ciudad. Los cuerpos expulsados de la ciudad son los cuerpos, los verdaderos cuerpos, los únicos que tienen cuerpo, los expulsados de la ciudad, y por lo tanto eran ya amenazadores antes de que comenzara la pandemia. Y por lo tanto, bueno, pues creo que y hablamos enseguida de esto, pues creo que hay toda una serie de corporizaciones del mal que ya estaban previamente señaladas como amenazadoras. Sí, no, y sobre eso te quería preguntar también. Y es interesante que menciones un poco la duplicidad de estos momentos pandémicos, en que no solamente se redescubren los cuidados, los cuerpos más importantes, los llamados cuerpos esenciales, que a veces se reconocen, a veces no, se reconoce la vulnerabilidad y la fragilidad, y por lo tanto se quiebra la confianza también en el régimen de contrato laboral, se quiebra la confianza en aquellos que te daban el pan. Eso se vio, ¿no?, en la, justo antes de la huelga general en Barcelona, en el tiempo que yo estudio. Se puede abrir un horizonte político, pero a la vez siempre se parece abrir un horizonte de querer resumir todos estos males en figuras concretas, en las personas que tienen cuerpo realmente, las personas que se pueden vulnerar, los más débiles. Entonces, pues eso, te quería preguntar, ¿qué grupos humanos en general o instituciones también han solido ser identificados por los medios o por la sociedad? Hablamos sobre todo de la europea, que es la que conocemos más, como chivos expiatorios principales en estos momentos de peligro. ¿Y cómo se explica la importancia de figuras como el judío, el extranjero, la bruja, el comunista, o incluso más recientemente, para enlazar con una pregunta que tenía también, el activista negro o la feminista, que también, ¿no?, han sido sujetos a acusaciones farmacológicas en la actualidad? Claro, es muy interesante ver cómo hay una, algo así como un, como hay como mi temas universales, es decir, hay una función chivo expiatorio, pero luego ese lugar lo ocupan diferentes cuerpos según la sociedad o el momento de la historia. Pues no sé, si pensamos pues en términos de testimonios literarios, pues en el caso de la peste de Atenas del 430 a.C., pues ahí, esto tiene que ver con los aguadores, ahí se echó la culpa a los espartanos en el marco de la guerra del Peloponeso, que habrían envenenado las fuentes de agua del Pireo, y desde el Pireo había llegado a Atenas con el agua envenenada. Lucrecia obviamente es la misma historia, y están los espartanos. Luego, fíjate, en el año 1347, pues es obvio que son los judíos. Además, es la acusación a los judíos, como siempre, genera pogromos absolutamente asesinos y destructivos. Tenemos en 1834, es muy interesante para que veas cómo hay variables geosociales que cumplen la misma función, pero con cuerpos diferentes, ¿no? Tú contabas antes, en Madrid, en 1834, se echa la culpa a los frailes.
se echa la culpa a los frailes, ¿eh? no a los curas. Yo creo que también es interesante aclarar esto, pero luego si quieres hablamos, se echa la culpa a los curas y a los aguadores gallegos, como tú has dicho, especialmente a los frailes, digo, no a los curas, especialmente a los frailes, 75 de los cuales son asesinados en esa especie de terrible potlatch sangriento. Y luego, sin embargo, en 1834, la misma epidemia de cólera en Filipinas acusa a los ingleses, que son maltratados, perseguidos y alguno asesinado. Y en Francia, que es muy interesante, en París, en 1834, cuando estalla el cólera, se echa la culpa a los policías, algunos de cuyos agentes son arrojados al Sena. Y esto habla, naturalmente, de tradiciones muy, muy distintas, ¿no? Bueno, pues, desde luego, en Francia, en 1834, hay una tradición revolucionaria, más muy reciente, con la Revolución de 1830, y el poder es visto con mucha desconfianza y el poder está encarnado en los agentes de la policía represiva. En España son los frailes porque son asociados naturalmente a otra clase de poder, al poder que existe en España. En todo caso, es interesante, bueno, pues recordar, por ejemplo, que por citar otra fuente literaria, ¿no? Y Promessi Sposi, los novios de Manzoni, de Alessandro Manzoni, es la obra clásica más importante del siglo XIX en Italia, publicada en 1640, se introduce la historia de la columna infame, que es una historia terrible. Ahí relata Manzoni la peste de Milano, de Milán, del año 1630, o sea, 35 años antes de la peste de Londres. Y en esa peste, en un momento en que Milán estaba bajo dominio español, en el que hay una guerra con Francia, se echa naturalmente la culpa primero a los franceses y luego a estos misteriosos personajes que habrían establecido un pacto con el diablo, que eran los untori. Untore viene de untar, ¿no? A los que se acusaba, y de hecho algunos de ellos, y eso es lo que cuenta Manzoni, son llevados ante un juez y ejecutados después de ser sometidos a atroces torturas, pues eran acusados de untar los muros de la ciudad con una sustancia amarilla y fíjate cómo sería de terrible la persecución a la que sometieron a estos untori bajo la presión popular, que como digo, muchos de ellos fueron atrozmente torturados y la casa de uno de ellos, después de ser despedazado en una rueda, fue derribada para levantar esta llamada luego columna infame, que estuvo hasta 1770 allí erigida, recordando la existencia de los untori y su persecución orgullosa por parte de la justicia. De manera que los cuerpos han ido cambiando, pero esa función chivo expiatorio asociada a ciertos cuerpos amenazadores, pues ha sido una constante histórica. Y es curioso que menciones que a veces los identificados son también identificados con una fuente de opresión o de control poblacional, policías, frailes. Estamos hablando de una España en que se había abolido brevemente la Inquisición, pero se vuelve a instaurar. Un momento en que se culpa a los aguadores, porque la gente no tiene agua corriente en casa. Realmente se manifiestan las desigualdades sociales. Es algo que en mi propia investigación he querido afrontar, ¿no? Prestar una debida atención a las divisiones de clase. Ver, por ejemplo, cómo el discurso higiénico estatal en el siglo XIX y adelante fue invocado para vigilar y criminalizar a inmigrantes o a los habitantes de barrios populares, hacer recordar, por ejemplo, que las multitudes que mataron a los frailes en 1834 en Madrid también mataron a los jugadores que eran inmigrantes, sobre todo.
Está todo el tema de la esclavitud, de los presos políticos, en la construcción del canal de Isabel II, en la nueva reforma de las ciudades modernas, temas de gentrificación, de primitiva gentrificación, la destrucción de barrios populares inmigrantes para construir otros, supuestamente también según medidas higiénicas. O sea, todo este papel del aparato estatal, vamos a decir, usando un discurso clínico, médico, ¿crees que parte del escepticismo popular en la medicina profesional deriva de esta historia, de este no, pues sí, de este conflicto entre, vamos a decir, el expertise médico y el conocimiento popular, los conocimientos populares? Lo que es muy interesante es lo que has sugerido, de que la localización del cuerpo amenazador tiene como una doble cara, es jánico, ¿no? Porque la ira de las poblaciones está unas veces dirigida hacia los más vulnerables, hacia los más marginados, o los más maltratados históricamente, y otras veces, o al mismo tiempo, como tú sugieres en el caso de 1834 en Madrid, también o solo hacia aquellos que encarnan un poder inicuo, un poder tiránico o un poder en cualquier caso avasallador. Y creo que es interesante. Y al mismo tiempo hay algo que estaba pensando ahora, porque se me he olvidado antes de mencionarlo, cuando has hablado, por ejemplo, de las mujeres y del feminismo, ¿no? Que es verdad que es muy curioso cómo yo al menos no he encontrado ningún testimonio literario en el que las mujeres, que muchas veces sí se presentan como vectores de difusión de rumores o incluso como causa de persecución de minorías vulnerables, es decir, la que desencadena en Milán en 1630 toda la operación judicial contra los presuntos untori, es una mujer que desde una ventana ve a un pobre escribano limpiarse la tinta de los dedos en el muro y lo acusa y lo denuncia, y eso desencadena esa persecución que es al mismo tiempo popular y judicial. Pero es verdad que yo no he encontrado testimonios literarios en ninguna de estas pandemias que hemos citado en el que las mujeres o un grupo compuesto mayoritariamente de mujeres se considerara la fuente de la amenaza. Más bien ocurre lo contrario, es decir, que ciertas mujeres habitualmente excluidas de la sociedad, ¿no? Las viudas, las divorciadas, las prostitutas, las brujas, de pronto aparecían como dotadas de un poder de fármacos. Ahí sí que se recoge un poco el concepto original, ¿no? Todos estos saberes despreciados de los que habla, por ejemplo, Silvia Federici cuando habla del paso de la Edad Media de los saberes femeninos a los saberes médicos establecidos, pues creo que en efecto hay como una se represtigian ciertos grupos de mujeres marginados, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en 1665, en el relato de Daniel Defoe, y ahí en efecto habla de todas estas mujeres que eran habitualmente miradas con sospecha o incluso perseguidas, a las que acuden los enfermos en busca de una solución, bien para que interprete sus sueños con fines terapéuticos, bien para que les proporcione brebajes o unciones milagrosas. Y bueno, sí es verdad que en la reciente pandemia hay una excepción, no sé si en otros lugares del mundo ha ocurrido. Desde luego en España hay que recordar que se señaló como vector de contagio casi inicial a las mujeres que se manifestaron, mujeres y hombres que se manifestaron el 8 de marzo del año pasado. Así, pero creo que en ese caso además está muy claramente inscrito esa acusación en el marco de una pugna política contra un gobierno que acababa
de subir al poder con una coalición de izquierdas declarada ilegítima por la oposición de derechas. Y en todo caso, volviendo a una de las preguntas que hacías, ¿no? Sí, porque vemos que muchas veces el chivo expiatorio o el foco de amenaza es muy bien detectado por la población aquejada de la pandemia e identificada con el poder. Y eso, en efecto, tú decías, ¿no? En unas situaciones en las que el poder es tiránico o el poder se desconfía del poder, ¿no? La desconfianza del poder ha llevado muchas veces a convertir al poder en la fuente de la amenaza pandémica. Y yo creo que sí, que en estos momentos la desconfianza que se ha generado en una parte de la población frente a las vacunas desarrollo de teorías de la conspiración de delirantes, negacionismo abierto, tiene mucho que ver con el hecho de que vivíamos, como decía, en una sociedad de desconfianza generalizada en la que además las instituciones, todas ellas, desde los gobiernos hasta los medios de comunicación, hasta el cuerpo científico, la comunidad científica, no inspiraban ya confianza. En un marco de inseguridad estructural como es en el que vivíamos, pues la pandemia lo que hace es obviamente enseguida disparar toda clase de teorías de la conspiración contra una ciencia que no hay que olvidarlo, de alguna manera también ha sido secuestrada como la política por una economía neoliberal interesada en obtener beneficios de la vacuna, quebrando un poco lo que son las reglas íntimas de la comunidad científica. Si hay una comunidad todavía que realmente produzca resultados epistemológicamente fundados, es la comunidad científica, porque es la única comunidad o casi la única que todavía respeta lo que son los principios que rigen a toda comunidad, que es el intercambio igual, la universalidad y la transparencia. Digamos que esas tres rasgos que caracterizan a toda comunidad verdadera y de los cuales depende el resultado epistemológicamente bien fundado, han sido de alguna manera intervenidos por empresas farmacéuticas que han introducido oscurantismo allí donde debía haber transparencia y han introducido obstáculos al intercambio allí donde debía haber intercambio igualitario y han introducido privatización allí donde debía haber universalidad. O sea, de cierta manera, el experto científico se ha convertido en un objeto sagrado, de cierta manera también, o sea, algo que comunica confianza absoluta, pero a la vez una desconfianza, justamente porque no hay esa comunicación, no hay esa transparencia. Yo creo que el caso del cólera en Madrid es muy indicativo de eso, o sea, el gobierno, con el pretexto de mitigar el pánico, declara inicialmente que no hay cólera en Madrid. Esto es una estrategia común de muchos gobiernos, igual que pues, el gobierno bolchevique en la guerra civil rusa también negaba que había disentería y hambruna en Petersburgo y en Moscú. Y esto yo creo que también, estas dinámicas también generan un poco de desconfianza. Te quería preguntar directamente ahora ya que hemos vuelto al 34 y al cólera, sobre tu interés reciente en Galdós, o sea, ¿cómo describe este momento de ira popular, estas matanzas de frailes, en un momento de guerra civil también, ¿no? Entre liberales y carlistas o absolutistas, monárquicos? Y enfatizas en un artículo en Contexto que salió más o menos a la vez uno en la vanguardia, que también habla de esto, de los bulos, o sea, la circulación de información falsa, de teorías conspirativas, o sea, los frailes están envenenando las fuentes, los aguadores están ayudando a los frailes a envenenar las fuentes. ¿Cómo leemos el rol e impacto de la desinformación
en estas crisis? ¿Y crees que han cambiado las cosas con televisión y luego Internet versus con la imprenta, por ejemplo? O sea, ¿en qué se distingue Internet y televisión y esta propaganda, de la propaganda oral o impresa de otros siglos? Hablamos enseguida de las diferencias, pero hablemos antes de las afinidades, ¿no? Y insisto, una de las grandes sorpresas que nos ha deparado la disrupción de la pandemia en un mundo ilusoriamente protegido es esta de la antigüedad de las relaciones sociales, de las relaciones entre los cuerpos y del mundo en general. Y creo que hay toda una serie de constantes. Por ejemplo, hablas tú ahora del negacionismo, no de los afectados, sino del gobierno, ¿no? Uh-huh. Esto de inicialmente intentar que no se sepa que hay una pandemia. En el caso del cólera del 1834 y del abordaje literario de Galdós, es muy gracioso porque hay un apunte irónico. No sé si recuerdas, uno de los personajes, luego hablamos de esta escena, es este Pedro López, llamado apodado Tablas, que es un personaje así, pues, lumpen proletariado urbano. Pues cuando está en casa de su novia, en compañía de esta vieja que se llama Mari Cadalso, un personaje siniestro, que es de alguna manera uno de los vectores de difusión del bulo de los frailes y los aguadores, Mari Cadalso habla de muertes y le dice Tablas: no se dicen muertes, se llaman casos, porque el gobierno evita, obviamente, utilizar la palabra muerte. Entonces, lo que hace es enumerar los casos, ya lo ha habido, pues cuántos casos, no cuántas muertes. Bueno, creo que nuestra sociedad respecto de la muerte es aún más pudorosa o mantiene tabúes aún más severos que la del siglo XIX. Pero bueno, yo creo que esto de los bulos es una constante, porque vuelvo a algo que ya había apuntado antes, y es que las teorías de la conspiración tranquilizan mucho, son analgésicas. ¿En qué sentido son analgésicas? Porque en una situación en la que no puedes controlar nada, no depende de ti ni identificar la verdadera fuente de la amenaza, ni tratarla de ninguna manera o combatirla, allí donde tú no controlas nada, te conviene creer, porque es muy tranquilizador, que en realidad detrás de esa amenaza hay una voluntad, aunque sea una voluntad maligna, un dios invertido, un diablo, una voluntad providente y maligna. Fíjate que el caso, para estar constantemente engañando con Galdós, en ese pasaje de la novela Un faccioso más y algunos frailes menos, de Galdós, en el que trata el cólera del 1834, pues precisamente estos bulos, Mari Cadalso los atribuye, dice, al mal querer, con una desconfianza enorme cuando está hablando el padre Gracián de que viene de Asia y que, bueno, pues es una enfermedad que padecen todos los otros países del mundo también. Ella se niega y con la actitud de quien sabe más que cualquier autoridad del mundo, pues dice: no, esto es el mal querer, quiere decir la mala voluntad. Entonces, la mala voluntad en situaciones de crisis que tú no puedes manejar tranquiliza muchísimo, por dos motivos. Uno, porque de pronto el mal tiene rostro, tiene límites, tiene voluntad y por lo tanto puede ser de alguna manera, al menos virtualmente, eliminado. Y al mismo tiempo se está ocupando de mí. No es un mal geométrico, abstracto, completamente aleatorio como son los virus, sino que digamos es una voluntad que está pensando en mí. Aunque piense mal en mí, y para matarme,
está pensando en mí. Yo creo que en una situación en la que se ha perdido por completo el control, esta doble consecuencia de localizar el mal en una voluntad es muy analgésica. Por un lado, ya sé a quién tengo que acusar y acusar alivia mucho, insultar alivia mucho, y por otro lado, además, mi autoestima queda de alguna manera protegida. Hay una especie de inmunología también del yo, en virtud de la cual yo ya no soy solamente una brizna de hierba a merced de un vector aleatorio de amenaza. Y bueno, Galdós, pues quiero decir que Galdós, yo creo, en este libro que acabo de publicar, España, en el primer capítulo explico esto largamente, incluso explico por qué yo no leía a Galdós hasta muy tarde en mi vida, y explico por qué empezó a interesarme. Y eso tiene, ¿por qué no leía a Galdós? Yo creo que tiene que ver con algo que experimentamos todos los miembros de mi generación, y que es un cierto provincianismo snob o autohumillación cosmopolita, en virtud de la cual no leíamos a autores españoles. Nos parecía que un autor español no podía escribir bien. ¿Y por qué lo leí? ¿Por qué lo empecé a leer? Bueno, pues porque por la misma razón que escribí este libro, ¿no? Porque de pronto en una ocasión, pues no voy a perder el tiempo en explicar por qué, aunque tiene que ver desde luego con acontecimientos políticos recientes en España, pues entré en España por otra puerta, por una puerta por la que nunca había entrado. Y al entrar por esa puerta descubrí ahí toda una serie de elementos que a mi juicio solo podían explicarse a partir del siglo XIX. Y obviamente, como dice Max Hau, el mejor historiador del siglo XIX es Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales, que además son una enorme obra literaria, ¿no? Galdós puso en el mundo, aumentó la población del mundo, la población de España, en 5.000 personajes de su creación, que echó a andar por las calles de Madrid, de Santander y de Cádiz. Y bueno, pues yo creo que es de los grandes novelistas del siglo XIX, ¿no? Junto con Dickens o Balzac o Melville o Víctor Hugo o cualquiera de los grandes, y es fuente de un placer literario infinito y es un tesoro de informaciones encarnadas en narraciones vivas. Y pues nos quedan unos 5 minutitos antes de pasar a la ronda de preguntas, pues hacer ese par de recomendaciones, ¿no? Tanto el libro Un faccioso más y algunos frailes menos de Galdós, como el nuevo libro de Santiago, España, que acaba de salir. Quisiera hacer quizá una pregunta más, creo que tenemos tiempo para una más, así de forma breve, antes de pasar a la tanda de preguntas abierta al público. Volviendo un poco al conflicto con los expertos y la condición política del contagio, el doctor Fauci, ¿no? En los últimos meses ha hablado de la necesidad de crear un discurso puramente informativo y científico inmune a toda opinión política, que la salud y la sanidad pública, por así decirlo, no tienen nada que ver con la política y viceversa. Estoy un poco parafraseando de su inglés. A mí me suena curioso esta mitología de la neutralidad científica, la neutralidad informática, cuando tanto en Europa como en América quizá no haya habido cuestión más política en años recientes, incluso antes de la pandemia, que la construcción o mantenimiento de un sistema de salud público y gratuito, frente a la privatización, a la lógica de austeridad, etc. Entonces, te quería preguntarte, ¿es posible la formulación de un discurso médico que no sea en sí político? ¿Se debe, a tu juicio, evitar a todo coste la politización de la enfermedad y del duelo social que produce? ¿O al contrario, es que se deben encontrar nuevas formas de hablar políticamente y éticamente y afectivamente del contagio y de la salud? Pues esa pregunta tiene dos vertientes, las dos muy interesantes, y la verdad es que de complicada respuesta, pero voy a intentar
responderé a las dos brevemente. A la primera, obviamente sería muy deseable que la medicina, y podemos discutir sobre qué significa medicina, que la medicina no estuviera en manos de los políticos y de las empresas farmacéuticas. En un mundo en el que, de hecho, la comunidad científica, como he explicado, está siendo constantemente intervenida por intereses privados que al mismo tiempo tienen su asiento en políticas de Estado y en políticas de gobiernos concreto, tanto en Estados Unidos, donde esto es clarísimo, como en Europa crecientemente, pues es obvio que solo se puede defender la sanidad pública haciendo política y presionando para que cambien las políticas de los gobiernos. Digamos que lo deseable sería, en efecto, liberar a la comunidad científica de todas estas interferencias, tanto gubernamentales como finalmente económicas. Pero claro, habría que liberar también a la política de esas interferencias económicas, que son las que de alguna manera deciden quién vive y quién no, y quién no vive, ¿no? Si por decirlo en términos de biopolítica de Foucault, ¿no? La decisión finalmente es esa, la de quién vive o quién no vive. Eso no puede ser, obviamente, una decisión política, pero en este contexto tampoco puede ser una decisión médica. Y luego todo eso tiene que ver con la otra pregunta que está íntimamente relacionada, que es la del concepto de salud, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por salud? Yo creo que una de las de los conceptos que ha traído de nuevo a colación esta pandemia de la COVID es un concepto que Meryl Singer en los años 90 puso en circulación, que era el de sindemia, y que ha recuperado recientemente, hace unos meses, la revista The Lancet, en un artículo de su director, que creo que es Richard Horton, ¿no? Es este concepto de sindemia. La sindemia es algo más que una pandemia. Y siempre probablemente ha habido sindemias, pero ahora mismo digamos que el conjunto del sistema es sindémico. Sindemia es algo así como una concatenación de colapsos asociados a una amenaza infecciosa o vírica, ¿eh? Toda amenaza vírica o infecciosa, decía Singer en el año 90, se inscribe en un marco social en el que hay poblaciones que siempre son las subalternas o marginales, cuyas enfermedades crónicas asociadas a su dificultad de acceso a vivienda, a salud, etcétera, de alguna manera multiplican o facilitan el contagio, de tal manera que al final los más vulnerables, que son los más afectados por la pandemia, porque tienen enfermedades crónicas como diabetes y demás, son al mismo tiempo los más amenazadores, porque son los que más contagian. Estas cosas porque más tienen que seguir, en este caso, trabajando físicamente, mientras que los demás trabajan telemáticamente. Entonces, sindemia sería este conjunto de colapsos encadenados que hacen que no se pueda abordar ninguna amenaza clínica, ninguna amenaza infecciosa en términos puramente médicos, ¿eh? Hay que abordarlo en términos, obviamente, al mismo tiempo políticos, antropológicos y culturales. ¿Y eso quiere decir una sindemia? Yo creo que finalmente estamos en una fase del capitalismo en el que el capitalismo es ya sindémico, en el que es muy difícil distinguir, yo lo decía en un artículo recientemente, la muerte natural de la muerte artificial, la frontera naturaleza-cultura que ha presidido todas nuestras relaciones con los otros y con la naturaleza también se ha quebrado. Hemos visto cómo esta pandemia en realidad surge de la sobreexplotación por parte de la industria cárnica de granjas, de pollos o de cerdos, etcétera. Como dice
Hobson, que han convertido, el capitalismo ha convertido la naturaleza en un laboratorio. Entonces, es verdad que no ha sido fabricado en ningún laboratorio chino, pero es verdad que de alguna manera ha sido fabricado en un laboratorio que ahora se llama naturaleza como consecuencia de estas presiones de la industria capitalista. En consecuencia, sin diferencia entre naturaleza y cultura, entre muerte cultural, entre muerte natural y muerte artificial, no es posible abordar ningún tema, pero menos el tema clínico, sin abordar de alguna manera todos los temas a los que está sindémicamente asociado. Pues muchísimas gracias, Santiago. Y tenemos tiempo ahora para preguntas, unos 15-20 minutos. Creo que Jordana ha estado tomando apuntes de las preguntas de los espectadores, los participantes. Sí, bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido realmente un debate muy importante. Ahora tenemos una pregunta en el Q&A que lo voy a leer ahora y veremos sobre la marcha si hay más y si no, yo tengo algunas cuantas preguntas propias a preguntar. Carlos Hierba López, volviendo al comienzo de la charla, pregunta, ¿podrían resumir en qué sentido es el sistema capitalista de consumo un sistema de cuarentena estructural? Creo que esto ha sido un concepto fundamental al comienzo de la charla y claro, al escucharlo es bastante complejo, ¿no? Entonces, no sé si podáis resumirlo de forma esquemática o simplista para los que están escuchando. Sí, yo diría que un sistema de cuarentena estructural es un sistema en el cual se da por supuesto que los cuerpos allí donde aparecen son amenazadores y hay que neutralizarlos de raíz. La cuarentena estructural, como digo, se expresa de diferentes maneras. Primera, una, prohibiendo de alguna manera tocar los objetos. ¿Qué quiere decir prohibir tocar los objetos? Cuando hay una pandemia puede decirse que hay que tener cuidado, ponerse guantes. No, hay algo previo que está inscrito en la producción misma de mercancías que no son ya cosas, sino mercancías, que se suceden a tal velocidad que de alguna manera es imposible usarlas y por lo tanto quedan las cosas mismas, y no hay que olvidar que los seres humanos, como cuerpos que somos, también somos cosas, la amenaza de las cosas queda inmediatamente conjurada en la medida en que tanto los objetos como los cuerpos nos convertimos en mercancías pasajeras. Yo alguna vez, bromeando con el famoso adagio de Heráclito, ¿no?, el pantarrey todo fluye, decía aquello de que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, yo decía que el mercado capitalista ha convertido ese adagio en otro. Yo formularía así, nadie puede sentarse dos veces en la misma silla, porque en cuanto te levantas de la silla, el mercado te la ha cambiado por otra, de otro color, pretendidamente mejor, con más prestaciones, etc. De tal modo que la silla deja de ser un objeto de uso y deja de acumular historia, como decía antes. Acumular historia puede ser muy bueno y también puede ser peligroso, porque las historias, cuando son historias, en este caso, víricas, pues son amenazadoras. Pero ahora fijémonos en lo que ocurre, cómo el confinamiento tecnológico del que ya veníamos y que se ha agravado durante la pandemia, no ha hecho sino cerrar ese sistema de cuarentena estructural. Ahora, una buena parte de la humanidad está manteniendo relaciones con los otros exclusivamente a través de imágenes manufacturadas que no tienen carnadura y que, por lo tanto, no tienen ninguna amenaza, no comportan amenazas. El hecho de que no comporten amenazas significa también que tampoco comportan placeres, emociones, no comportan todo eso que siempre ha sido indisociable de la amenaza. Y la cuestión es que el capitalismo es el sistema de máximo riesgo y el de máxima seguridad. Quiere conciliar el máximo riesgo
con la máxima seguridad. El resultado es, en definitiva, un modelo de cuarentena estructural fallido en el que basta un virus geométrico que descompone toda esa cuarentena estructural, nos vuelve a convertir en cuerpos, pero ahora en un contexto tecnológico en el que los cuerpos pueden ser desactivados a través de las tecnologías. Sí. Muy bien. Hay otra pregunta que me parece que era la segunda parte de la charla en la cual había un poco. Guada Ruiz Fajardo comenta: me resulta muy inquietante que se esté hablando muy poco del origen de esta pandemia en la explotación cárnica. Bien, hay un pequeño fallo técnico, parece. Sí, bueno esperamos un poquito. ¿Ha vuelto? ¿No se ve? Voy a repetir la pregunta, perdona, que hemos tenido un fallo técnico que es también parte de esta vida pandémica, ¿no? Yo creo que los fallos ya tenemos que incorporarlos. Entonces voy a repetir el comentario y la pregunta, ¿no? Entonces es un comentario de Guada Ruiz Fajardo que se relaciona al origen, ¿no? del virus. Entonces ella comenta: me resulta muy inquietante que se esté hablando muy poco del origen de esta pandemia en explotación cárnica. ¿Algún comentario al respecto? Entonces, yo creo que hemos hablado mucho de la parte humana, ¿no? Del discurso, y creo que el comentario, la pregunta va un poco más a también esta codependencia que tenemos, ¿no? con el mundo de los animales, y entonces creo que va un poco hacia este sentido, este comentario. No sé si podáis responder un poco a ello. Bueno, una manera de enfatizarlo. Sí, no, dale, Santiago. No, Diego, por favor, tú, vale. Tú te lo robo. En este sentido, me creo que es algo esencial recordar y es algo sobre lo que yo mismo no estoy demasiado informado, o sea, cómo el origen de este virus particular tiene su origen en esa industria cárnica. A mí, en mi propia investigación, he descubierto una especie de iluminación que conecta de nuevo un siglo como el XIX como en el actual, que es que, o sea, la línea entre animal y persona es a veces difícil de extrapolar directamente. O sea, yo, por ejemplo, en la pandemia actual he seguido un poco las historias sobre el contagio en los propios mataderos y en las propias plantas de distribución cárnica, que también las personas que de alguna manera trabajan en esta industria también se han convertido en vectores y víctimas de todo esto a la vez. En el 19 eran las propias personas, ¿no? El agua se llevaba a las casas por trabajo animal y humano, ya sea mulas o ya sea personas. Yo creo que estoy de acuerdo con Santiago, o sea, esta distinción entre cultura y naturaleza se desdibuja completamente, y yo creo que el tema de los mataderos y de la industria cárnica es absolutamente fundamental. Pero Santiago, te dejo a ti la palabra. No, bueno, yo tampoco soy un experto, he leído algunos libros al respecto porque me parecía que era crucial, sobre todo si abordábamos como sindemia la pandemia, pero bueno, es verdad que los números son terroríficos, es decir, no sé, pensemos por ejemplo lo que ha ocurrido con el crecimiento económico de China. China ha pasado de consumir en el año 2001 7 kilos de carne por persona al año a consumir 32, ¿eh? ¿De dónde sale toda esa carne, que es sobre todo de cerdos? Pues sale de grandes granjas, mataderos, en las que hay en cada momento del día en China 700 millones de cerdos. Esos cerdos además tienen que ser alimentados por soja que se produce en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil. En Estados Unidos también produce muchísimos cerdos para el mercado chino en condiciones que
son incompatibles, desde luego, con la mínima seguridad sanitaria, ¿no? Hemos pasado de, en China, hablo de China porque, claro, no podemos poner en cuestión el derecho de los chinos a hacer lo mismo que los españoles o que los estadounidenses, salvo que porque debemos poner en cuestión el derecho de los españoles y de los estadounidenses a hacer eso que pasa por liquidar toda la alimentación de cercanía y las pequeñas granjas familiares, ¿no?, que tenían un cerdo durante años bien alimentado, a una situación en la que evidentemente los cuerpos de los animales están procesando permanentemente bacterias y virus. Son además tratados con antibióticos, lo que genera también una desprotección de los seres humanos frente a esos virus. Y bueno, es verdad que no hay que olvidar que la humanidad se ha inmunizado frente a los virus gracias al trato con los animales, gracias a la domesticación. Pero es que ese trato ha cambiado mucho por culpa de la industria cárnica en granjas intensivas con miles y miles de cerdos. O sea, se sacrifican, voy a decir la cifra, ¿eh? Creo que son 20.000 millones de animales al año en el mundo. Y para el año 2050, si seguimos por esta dinámica, serán 150.000 millones de animales al año. Es decir, eso es no solamente insostenible con la supervivencia de la naturaleza tal como la conocemos, sino con la supervivencia de los seres humanos. O sea, lo que quiero decir es que o cambiamos el modelo porque es endémico, o el futuro, yo alguna vez he escrito esto, ¿no? O sea, todas las civilizaciones de alguna manera caen bajo la amenaza de bárbaros, de los así llamados bárbaros, que eran siempre amenazas exteriores. En este caso, el capitalismo ya no tiene exterior, ya no hay bárbaros que vengan ni a salvarnos ni a destruirnos. Los bárbaros son internos, y los bárbaros son cataclismos asociados al cambio climático y son pandemias. Esta no va a ser la última pandemia, y creo que hay que ser realista, y realista precisamente para transformar un modelo que desdibuja las fronteras entre la naturaleza y la cultura, y al desdibujarlas amenaza tanto a la naturaleza como a la cultura. Muy bien. Tengo otra pregunta que lo voy a intentar resumir, que es de Sebastián Figueroa. Es una pregunta que viene del contexto de acerca de la movilidad y la circulación de mercancías. Y Sebastián comenta, ¿no?, cómo que en este contexto vemos una reaparición del cuerpo del trabajador, trabajadora. Está él pensando en particular en los repartidores, ¿no?, y reporteadoras, y sus recientes intentos de sindicalización. La pregunta es cómo podemos entender esta relación de movilidad y circulación con la visibilidad de los nuevos trabajos en la gig economy. Yo también añadiría un poco la figura de clase y la figura de mujer dentro de este contexto también. O sea, que sí que hay unos cuerpos que se están circulando, y hay una división de clase también implicada con esta circulación, que más que nada es la clase trabajadora que tiene que seguir circulando y de lo cual dependemos. Yo creo que va un poco en esta dirección el comentario de Sebastián, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo, todo este movimiento dentro de un gig economy? Diego, empiezas tú, dices algo tú. ¿Puedo empezar yo? Sí. O sea, se me ocurren muchas cosas a raíz de la pregunta. Creo que es muy buena. Es el siglo XIX, que es en lo que me he enfocado justo antes de la charla y en lo que llevo metido. La cuestión de la movilidad durante las pandemias es muy interesante, porque por una parte cierto tipo de movilidad se convierte en un privilegio. Yo creo que ya desde Boccaccio esto es presente. O sea, quien tiene el lujo de poder escapar la ciudad, escapar el foco de contagio, mientras las personas que literalmente se tienen que quedar. Otra dimensión, en el cólera de Barcelona del 54, justo en el momento de la formación del movimiento laborista español,
y catalán en la industria textil de Barcelona, hay dos momentos que son claves. Uno, la destrucción de las fábricas, que es leído como un momento iconoclasta, que es un atentado en contra del propio poder y el propio sistema, rápidamente castigado y espectacularizado. O sea, también a veces se visibiliza la violencia en contra de los propios obreros, se espectaculariza como una especie de castigo ejemplar en la prensa propagandística de la época. A la vez, de nuevo, gente más pudiente puede escapar la ciudad mientras que muchas personas se quedan. Hay una falta de trabajo en la ciudad, con lo cual hay otra dimensión de diferencia entre trabajadores que sí tienen que moverse y tienen que seguir trabajando en medio de todo esto, y también pues el que realmente queda en el paro y qué hacer con eso también, porque o sea, se puede asumir que toda persona que está en casa ahora mismo es un privilegiado y no es así. O sea, la falta de trabajo y el paro realmente ha sido devastador. Con respecto a la pandemia moderna, a mí me ha parecido descarado la manera en que muchas de estas compañías de repartimiento, desde Amazon hasta Deliveroo, Uber Eats, han puesto anuncios en la tele, glorificando casi la figura anónima de los trabajadores. O sea, a la vez que son pintados, monumentalizados, como si fuera la tumba del soldado desconocido, están siendo explotados, destruidos a la vez. Entonces me parece que estamos ante un régimen bastante hipócrita en ese sentido. O sea, y esto creo que lo teoriza muy bien alguien como Didi Huberman. O sea, que el tema de la visibilización y la invisibilización de un cuerpo explotado, de un cuerpo en peligro, es muy, muy preocupante, porque se puede monumentalizar e invisibilizar a la vez. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo con las propagandas de Amazon. Pero le doy la palabra a Santiago también. No, me parece, te agradezco mucho esa intervención, Diego. No diría más que dos palabras. Una, que me llamas la atención ahora sobre esta cuestión, ¿no? Es verdad que esta glorificación de los mismos a los que llevas al matadero recuerda mucho al comportamiento en las guerras de las grandes potencias militares, ¿no? En fin, cómo conviertes en héroe al que has sacrificado, al que has tratado como carne de cañón. Y en ese sentido, no la pandemia, sino la economía, y sobre todo la nueva economía neoliberal, etcétera, es una economía de guerra. Y en efecto, la pandemia nos ha hecho descubrir que nosotros como trabajadores dependemos del capitalismo, pero que el capitalismo depende para su reproducción de cuerpos, de algunos cuerpos que han sido o están siendo llevados al matadero, ¿no? Desde luego los repartidores es un caso ejemplar, porque además ahí sí que hay movilidad, pero pensemos también en las limpiadoras, ¿no? Ahora mismo, pues no sé, en España, por ejemplo, pues se llama mucho la atención sobre el papel heroico de los sanitarios, pero se olvida por completo a las personas, que son casi siempre mujeres, que limpian los hospitales y que están igualmente expuestas a la circulación del virus, y que son además invisibilizadas por completo. Lo que yo creo que sí que estamos entrando con la nueva economía en un régimen, en un nuevo régimen de división de clase, en el que va a haber, por un lado, trabajadores virtuales, y por otro lado, va a haber cuerpos muy expuestos, que van a tener algo como, yo diría, casi extraterrestre, ¿no? Hay que imaginar como calles vacías, una visión completamente distópica, calles vacías por las que solo circulan cuerpos que están siendo constantemente expuestos a morir, y que a su vez además se los considera contemporáneamente héroes y amenazas. Sí, muy bien. Yo creo que podríamos estar hablando muchísimo más, pero se nos está acercando el tiempo de cierre.
por ejemplo, sobre el experto, el ingeniero, las voces de las mujeres. Hay tantísimos temas sobre los cuales habéis hablado que realmente nos ha dado muchísimo por pensar. Hay un último comentario en el chat que es de Lina Merwani, que pregunta a Santiago si podrías, al menos que estamos aquí, citar dónde se podría encontrar estas tesis que has elaborado sobre la pandemia, si están los libros anteriores, si aparece en un nuevo libro, si podrías detallar muy brevemente si se interesa explorar más tus ideas escritas sobre estos temas, dónde se podría encontrar. Pues yo creo que sobre este tema he hablado en muchos de mis libros, en Las reglas del caos, desde luego, del 95, que será un libro muy difícil de encontrar, pero luego en un libro de 2001 que se llama La ciudad intangible, con un título, con un subtítulo que es Ensayo sobre el fin del neolítico, recogiendo esa tesis de Hobsbawm, en virtud de la cual, pues, dice Hobsbawm, el neolítico en Europa habría acabado en los años 50 del siglo pasado, y recojo muchas de estas tesis. Y luego, desde luego, en Ser, sobre todo en Ser o no ser un cuerpo, que es un libro bastante reciente, desde 2017, donde sobre todo hablo de esta fuga de los cuerpos, de esta desmaterialización de los vínculos antropológicos. Muy bien, pues estoy triste, ¿no?, que tenemos que cerrar la conversación, porque realmente me ha sido muy nutridor también escucharos y dialogar con vosotros, que también la gente escuchando han puesto unas preguntas muy generosas, ¿no?, en el chat. Entonces, simplemente agradeceros otra vez la generosidad de diálogo y también saludar a todos los que están escuchando y recordarnos a todos que las culturas de cuidado, aunque están en estos momentos virtuales, pues también podemos extenderlos a nuestros invitados por compartir con nosotros su tiempo y conocimiento, que yo también estoy muy agradecida. Y sin más, pues cerrar la sesión de hoy y aplaudir a nuestros invitados. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sí, a todos ustedes por estar con nosotros. Un placer.